Atención a los beneficiarios de Jóvenes en Acción en el municipio. Desde el pasado 17 de diciembre están habilitados los pagos. Según Prosperidad Social del Gobierno Nacional, la transferencia de los recursos se hará de manera gradual hasta el próximo 31 de diciembre. Este último entrega de incentivos del año 2021, esta fecha o esta entrega va hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces todos los jóvenes, la invitación es todos los jóvenes que hagan parte del programa, revisen sus plataformas. Muchos se encuentran suspendidos por falta de actualizar la información, muchos ingresaron nuevos a recibir el incentivo del programa, entonces revisen la plataforma, verifiquen su puesto para reclamar el incentivo y bueno, no sé qué decir, reclamar ese incentivo. Recuerde que el año entrante empezamos liquidación, empezamos un nuevo proceso, de pronto nuevo banco. Todos los jóvenes que no reclaman ese incentivo en esas fechas establecidas, que es del 17 al 31 de diciembre, no puede, pues yo creo que el incentivo se le pierde para el año entrante. Recuerden que hay dos modalidades, modalidad de giro y de DaviPlata. Los que tienen por modalidad de giro lo pueden reclamar en el punto de Efecti que hay subiendo por Buenos Aires o en las oficinas de DaVivienda pueden venir a averiguar. Y el de DaviPlata lo pueden generar a través de su aplicación. Los beneficiarios deben esperar un mensaje de texto en la aplicación de DaviPlata que les notificará el día y la hora para reclamar los incentivos del programa. Y todos los jóvenes que tengan alguna duda, inquietud, que ingreso nuevo y no sé cómo reclamar el incentivo, me puede localizar en la oficina de juventud, ahí en la casa de la juventud, de ahí les estaremos ayudando y sacando de todas esas dudas, o me puede escribir al 320-593-7586, también ahí estaremos atendiendo vía WhatsApp o vía telefónica una llamadita y vamos a sacar a todos esos jóvenes y que no se nos quede ninguno sin reclamar el incentivo. Recuerden que el incentivo no llega a los jóvenes del SENA, a los jóvenes de universidades públicas. Además, cada beneficiario del programa puede ingresar al portal de información del Joven en Acción con usuario y contraseña para verificar su proceso de liquidación.